cambiaste la vida desde que llegaste. Ya voy. ¿Quién es? Dante. Daniel. No, soy Dante, el hermano gemelo de Daniel. Un placer conocerla, Rocío. Mi hermano me dijo que era hermosa, pero pensé que exageraba como todos cuando se enamora. ¿Daniel nunca le habló de mí? No me dijo que tuviera un hermano. Sí, a veces es un poco reservado con sus cosas. ¿Sabe qué? Mi pobre hermano se siente pésimo. ¿Sí? ¿Por qué? Se ha dado cuenta que fue un torpe al dudar de usted. Por eso vine a interceder por él. Si no lo hace por él, al menos hágalo por mí. Si mi hermano gemelo le está pasando mal, pues yo también. Lo que le pasa a uno lo siente el otro. Daniel me comentó que jamás había amado a nadie como usted, que es usted una mujer espectacular. Yo le dije... Dante, ya que eres confidente de Daniel, dile que las palabras muchas veces ofenden más que los golpes, que trate de medirse. Sí, él ya aprendió la lección. Ya le dije, ha reflexionado mucho. Solo le pide otra oportunidad, Rocío. Solo su perdón bastará para alegrarlo. Está bien. Dile a tu hermano que entiendo que todos nos equivocamos, que nadie es perfecto. Que lo quiero y que lo extraño mucho. Va a estar muy feliz cuando se lo diga, pero... Mire, dígaselo, usted acaba de venir. Sí. Me debes una, hermanito. Rocío va a perdonarte, pero eso sí, si te vuelves a portar mal, ni yo te salvo. Además, tu novia es tan hermosa que puedo llegar a olvidarme que somos hermanos. Adiós, Rocío. Un placer conocerla. Salón, hermano, hace lo que Dante hizo por mí. De verdad, me perdonas, mi amor. Sí, Dante, eres un loco. Tú me enloqueces. No tienes una idea de cómo te amo. Deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado. Gracias por perdonarme. Fui un idiota, nunca más voy a desconfiar de ti. Te quiero. Ya, hay que olvidar eso, ya no vale la pena. Que no puedo imaginarme la vida sin ti. Ni yo. Me encantó tu hermano gemelo. Sí. Es bien buena onda, ¿no? Sí, bueno, pues es que es una cosa de familia, ¿no? Así somos los Suárez. Lo bueno es que te convenció. Pues, ¿quién no con tus ocurrencias? A mí nunca se me hubiera imaginado hacer eso. El amor nos vuelve creativos, Rocío. Yo no soy Rocío. Soy su hermana Rosa. ¿Rosa? Rosa. Mira nada más, eres igual de guapa que tu hermana. Me dijo que te perdonaba, pero que nunca más vuelvas a hacerle lo mismo. Ok, punto final a la historia. Con lo que me pagó la señora Estela, más los trabajos de costura que hice, pues ya tenemos para pagar la renta y darle un adelanto a don Manuel del próximo mes. ¡Qué bueno! También cuento con mi dinero, Rocío. Gracias a Dios nos está yendo bien con las galletas. Tengo que conseguir más clientas, madrina. Ay, cosas tan bien que estoy segura que eso no va a ser problema. Ay, qué bonitos, ¿verdad? Qué buen muchacho es Daniel. ¿Verdad? Los pies me están matando, hija. ¿Sabes qué, madrina? Lo que vamos a hacer a partir de mañana es buscar un puestito para que puedas vender las galletas sin estar caminando tanto. Ay, no, yo estoy bien así, hija, no te preocupes. No, madrina. No, es mejor que Molly y tú tengan un local. Ahora mismo se lo voy a proponer a don Manuel. Y para terminar con el programa de esta noche, una pequeña reflexión. Algo tan difícil como el amor entre una pareja solo puede construirse sobre algo tan sencillo como la verdad. Este mensaje va para ti. Que gracias a ese amor vences todos los obstáculos que te presenta la vida. Amigo Daniel Suárez se despide. Hasta mañana, siempre por la frecuencia romántica de Radio Marconi.
Daniel siempre se las ingenia para decirme todo a través de la radio. Igual que los escritores que muestran su alma en las cosas que escriben, ¿no? Esperanza debe ser una mujer muy apasionada porque su historia a cada rato te hace temblar de la emoción. ¿Ah, sí? Tengo que leerla. ¿De qué se trata? Es el estilo de esa novela del pirata y la monja. Corazón salvaje. Ay, me encanta, de veras. Ay, ya me despertaste la curiosidad, madrina. ¿Me la tienes que prestar? Claro, claro que sí. Podría pasarme horas así solo contigo. ¿Cuándo puedes conocer a Irma y a Juanita? ¿Se mueren por ti? ¿Son tus fans? ¿Hoy están guapas? ¡Oye! ¡Au! ¡De veras, buenísima! Yo no me voy sin que me prestes los capítulos que faltan. Ay, bueno, pero es que ya te dije que nunca los corregí. No importa. Mamá, es no que... te hagas el rogar. Mi madrina se quedó leyendo los libretos hasta tarde y ella no se desvela. Así es. ¿De veras? ¿De veras? O lo dice nada más para animarme. No. No quiero volverse una escritora famosa. Ay, ¿famosa de dónde, mijito? Pues yo no te voy a dejar tranquila hasta que lo intentes. ¿Los capítulos? Bueno, ahorita te los traigo. Pero conste que no los he corregido todavía, ¿eh? Bueno, hombre. Son buenísimos, ¿de veras? Sí. Estoy muy preocupada, Daniel. Todavía tengo algo de dinero, pero no me va a durar. No tengo clientas. Ojalá que eso la convenza al doctor Figueroa para que me permita coser unos uniformes nuevos allá en la clínica donde trabaja. Estás muy tensa, amor. Venga, unos masajitos van a ayudarle a relajarse. A ver. A ver si es cierto. Ay. Au. ¿Qué tienes? ¿Mejor? Yo le hablé a Nicole sobre ti. Le dije que cosías muy bien, que sería bueno que te encargues de diseñar el vestuario del nuevo comercial. Ay, gracias, mi amor. ¡Au! Ay, me... No, ¿sabe qué? Estoy muy incómodo. Los masajes que usted necesita no se los puedo dar aquí. Necesito que esté recostadita y a gusto. Vamos a mi recámara. No, Daniel. ¿Puede llegar tu mamá? Bueno, estás muy tensa. Necesitas un buen masaje. Bueno, pero un ratito, ¿eh? Un ratito. ¿Te gusta mi cuarto? Sí, mucho. ¿Todo está en su lugar? Sí, soy el hombre más ordenado del planeta. Qué bonito saxofón. Te amo. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Te amo, Rocío. Es que es demasiado pronto. Tengamos un poco de paciencia, por favor. Por favor. Yo también te amo, pero todo tiene su momento. Sí. Te entiendo y sabré esperar. Nunca pensé que el destino me fuera a premiar con alguien tan maravilloso como tú. Me siento tan afortunado de que seas mi novia. Tú me devolviste la fe en el amor. Contigo volví a vivir, a amar. Si amarte fuera un delito, tendría cadena perpetua, seguro.